Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo espacio de Objetivo 4.0. Ya saben que cada semana a través de nuestra cámara recorremos las cuatro vicarías que conforman la Archidiócesis de Toledo y queremos invitarles a que nos acompañen a conocer Orgaz en la Vicaría de la Mancha. Hoy es Orgaz, la villa que nos abre sus puertas, cuyo casco histórico ha sido declarado bien de interés cultural debido a su incalculable valor histórico y patrimonial. Si nos acompañan en este viaje, se lo mostramos hoy en Objetivo 4.0. Como siempre, nos interesa conocer cómo es Orgaz, sus gentes y qué pueden ofrecernos. Y es José Luis quien se encargará de presentarnos su pueblo. Bienvenidos a la muy noble, leal y antigua Villa de Orgaz. La localidad de Orgaz es un pueblo que se ha situado 30 kilómetros al sur de la ciudad de Toledo, a los pies de la Sierra de los Llévenes. Y bueno, pues en Orgaz, los orgaceños, pues hay que tener en cuenta pues que somos personas pues bastante solidarias, bastante pues carismáticas, empatizamos bien con nuestros visitantes, porque realmente pues Orgaz es un pueblo que se da mucho a que nos visitemos, porque tenemos una gran cantidad de patrimonio, tanto patrimonio humano con todos nuestros vecinos, como patrimonio arquitectónico y patrimonio monumental. Por ejemplo, pues nuestra iglesia parroquial, una obra del siglo XVIII completamente barroca, el castillo de Orgaz, el castillo de los condes de Orgaz, todas nuestras casas, nuestras calles empedradas, todas las casas, como digo, encaladas, enjalbegadas, pues todo eso es patrimonio que forma parte de la localidad de Orgaz. Al igual que también todas nuestras festividades, a destacar pues la fiesta de primavera, una fiesta que celebramos a finales del mes de mayo, donde ensalzamos la figura de la mujer orgaceña y también pues veneramos a la patrona del pueblo, que es la Virgen del Socorro. Esa festividad de la fiesta de primavera pues es una fiesta donde realmente celebramos la cultura y el patrimonio local y el folclor local de la localidad de Orgaz. Y también pues destacar la feria y fiestas en honor a nuestro Santísimo Cristo del Olvido, que se celebran en el mes de agosto del 24 al 27, y también pues adornadas con la compañía de alabarderos y las banderas, que también son unos personajes principales en esas ferias y fiestas. Por lo tanto, como podéis ver, os invitamos a que visitemos la localidad de Orgaz, que disfrutemos de nuestro patrimonio local, de nuestro patrimonio humano y que sintamos Orgaz cuando estéis aquí. Sus calles empedradas, rejas y arcos, caseríos de dos plantas y puertas de paso del Camino Real bien merecen una visita guiada. María Jesús nos descubre todos los rincones de la villa. Bueno, pues nos encontramos en el Castillo-Palacio de los Condes de Orgaz. Es una fortaleza que data de finales del siglo XIV, principios del XV, y que se construye no como un castillo defensivo en sí, sino más bien como un palacio fortificado, sobre todo por la situación. El castillo está dentro del pueblo y en llano. No se encuentra en lo alto de un cerro, donde suelen estar las fortalezas defensivas. Sí que es verdad que como está justo a los pies del antiguo Camino Real que iba desde Toledo hasta Andalucía, se encarga de defender y controlar un poco el paso por dicho camino. Por eso se le dota de parte defensiva a este castillo. Tenemos Torre del Homenaje, tenemos una Torre Albarrana, tenemos todo el Camino de Ronda con sus saeteras, almenas, etc. O sea, un poco sí que preparado para defender, pero sobre todo pensado para vivienda-palacio.
En origen, cuando se construye, también se le dota de una barbacana, una pequeña muralla que lo protege, pero de lo que solo tenemos algunos restos. Y bueno, este castillo lo mandan construir los señores de Orgaz, posteriormente pasaron a ser condes, pero bueno, ellos pierden el castillo en el siglo XIX y va pasando por diferentes particulares. La última dueña de este castillo es Gemma Llopis, que compra el castillo en el año 68 y se encarga de restaurarlo y habilitarlo para vivienda. Pero Gemma fallecía en enero del 2011 y dejaba el castillo a todos los orgaceños. Así que desde el 2011 pues es de Orgaz, ¿de acuerdo? Y claro, pues gracias a Gemma pues debemos pues, el actual castillo, que está completamente reconstruido, porque bueno, cuando ella lo compra en el año 68, pues eran ruinas, ¿vale? Así que bueno, ahora conoceremos un poco también de las estancias de este castillo, que bueno, que también hay algunos detallitos y algunos recuerdos de la antigua dueña. Y bueno, es un castillo muy sencillo en lo que es la construcción, porque es una planta rectangular, igual que vemos este patio de armas donde nos encontramos, pues también sería en el exterior, aunque en el exterior sobresalen, bueno, pues la Torre del Homenaje y la Torre Albarrana. Una puerta de acceso que no es muy grande, pero igual, por el destino del castillo. Al ser vivienda-palacio tampoco hacía falta una gran puerta, ¿de acuerdo? Y bueno, si queréis vamos viendo un poco de las habitaciones, torres, sobre todo las vistas desde arriba. Bueno, Patricia, pues aquí tenemos el Puente de los Cinco Ojos. Este puente se construye en el siglo XVIII y según la tradición lo manda a construir Carlos III. Carlos III, bueno, estaba aquí algunas temporadas, sobre todo las de caza, porque cazaba en los montes de Toledo, ahí en la Sierra de las Guadalerzas. Entonces, en una de las ocasiones que iba a ir a cazar, él iba en su caballo, el río venía crecido, aquí había otro puente, pero era más pequeño, lo tapaba. Entonces mandó construir uno mayor pues para poder cruzar sin ningún problema. Así que por eso tenemos este puente con sus cinco arcos llamado de los cinco ojos.
Mira, Patricia, aquí tenemos una de las antiguas puertas de la muralla que protegía toda la villa de Orgaz. Esta sería la Puerta Sur, que es el Arco de San José, ¿sí? O bueno, la antigua puerta de Córdoba-Sevilla, como os comentaba en el castillo, San Juan Camino. Estamos en el Camino Real, uh-huh. Pues esta Puerta Sur recibe ese nombre. Y justo conservamos otra, a la parte contraria, la Puerta Norte, que es el Arco de Belén o antigua Puerta de Toledo. Uh-huh. ¿Esta plaza, María Jesús? Bueno, pues esta es la Plaza Mayor, el centro neurálgico de la villa de Orgaz. Y bueno, como podéis ver, pues es una plaza típica toledana de soportales. ¿Vale? También, bueno, donde está nuestra iglesia presidiendo la plaza. Y luego también a destacar, pues el edificio que tenéis ahí, que es el antiguo Hospital de San Lorenzo. Uh-huh. ¿Eh? Un hospital, pues, de caridad para pobres. Es una parte también, pues, de la vena más caritativa de los orgaceños, uh-huh. Fundada por unos hermanos sacerdotes. Nos han contado, María Jesús, que por aquí también hay un callejoncito, ¿no? Que tiene historia también. Bueno, tiene curiosidad. Es el Callejón del Gato, que es justo el que está enfrente de la iglesia, y aquí es que vivía la familia que se encargaba de los arreglos y tener a punto el reloj de la Plaza Mayor para las campanadas de Nochevieja. O sea, el de la Plaza del Sol de Madrid, el relojero Orgaz. Terminada la visita guiada, nos disponemos a conocer una de las obras de arte más espectaculares que encontramos en Orgaz. Acompáñenos a conocer la iglesia de Santo Tomás Apóstol. Nuestra parroquia, la verdad que sorprende porque tiene mucha asociación de laicos. Tenemos 13 hermandades. Aparte de la parroquia de Orgaz, el mismo pueblo tiene una pedanía que se llama Arisgotas, perteneciente tanto a nivel civil al Ayuntamiento de Orgaz como a nivel parroquial también a nuestra parroquia. Que junto a ellos, en total tenemos 13 hermandades. Y la verdad que la actividad en ese sentido es bastante grande, ¿no? Que el asociacionismo de los feligreses es bastante grande desde tiempo bastante antiguo. A nivel pastoral, bueno, pues esa es una realidad muy importante en nuestra parroquia, la de las hermandades. Y luego también hay otros grupos, que aunque no son hermandades propiamente, pero también constituyen un poquito el núcleo fuerte de la parroquia. Está el grupo de la adoración nocturna, que se juntan a finales de mes, el último sábado de mes, para hacer la vigilia de la adoración nocturna. Tenemos también un grupo de Cáritas, bastante, bastante grande y luego que tiene una actividad bastante importante, se atienden a 16, 17 familias de Orgaz y luego también tenemos ropero, ¿eh? Los fieles también aportan con su granito de arena tanto en Navidades como luego a lo largo del año pues sus donativos para este fin. Tenemos también un grupo de Marías de los Sagrarios Abandonados, son un poco mayores pero bueno, también una vez al mes nos reunimos para mantener también vivo el carisma. Y aparte tenemos Escuela de Familias, ¿eh? Un grupo de 9 matrimonios que una vez al mes también pues, se juntan y también vamos compartiendo con ellos pues, temas de la vida matrimonial y de la educación, de los hijos. El fervor a nuestros dos patronos, al Cristo del Olvido y a la Virgen del Socorro, es muy grande, ¿no? Como anécdotas, contar el día de la patrona, porque yo llevo un año, tampoco llevo mucho, pero,
pero me sorprendió en esta fiesta de la Virgen del Socorro, el 8 de septiembre, pues la cantidad de gente que a lo largo de, pues, del novenario y de la fiesta pues, se acercaba pues, a visitar a la Virgen, rezarla, ¿no? Que eso es muy bello. Y como anécdota que puedo contar, a lo largo de este curso pasado, ¿no? Pues en el verano me parecía muy bello, ¿no? Cuando alguna vez después de cenar me acercaba rezando el rosario a la ermita y hacer una visita a la Virgen, como hacen muchísimos orgaceños a lo largo del día, ver a niños de rodillas rezando delante de la imagen de la Virgen del Socorro, ¿no? Y con sus padres allí, pero no uno ni dos, sino muchos. Entonces eso, o sea, que se va transmitiendo de generación a generación y es muy bonito, ¿no? Y la devoción al Cristo del Olvido, pues también muy grande, ¿no? Muy grande. Como anécdota también contar cómo el día de la fiesta, ¿no? Tanto en la Eucaristía como luego por la tarde es muy grande también el cariño de todos los orgaceños, venir a venerar a la Virgen, rezar delante de ella, durante el triduo anterior, también los tres días antes, ¿no? Es muy grande, con lo cual pues también es muy bonito. Incluso pues eso, ¿no? Como los orgaceños vienen y se ponen de rodillas y rezan. Y me acuerdo estos días de las fiestas en el verano pasado, o durante el verano pasado, pues cuánta gente mayor, ¿no? Que les traen sus hijos y se ponen mirando a la Virgen y lloran y rezan y dan gracias. Este edificio se construye sobre la antigua iglesia que había en el siglo XVIII y parece ser que esa iglesia se quedó pequeña y entonces, bueno, pues así en breve o en resumen le encargaron la construcción de este magnífico templo a Churriguera, Alberto de Churriguera, y comenzaron las obras en 1738. Duró 25 años la construcción de este templo, está inacabado porque el proyecto era más amplio y se inaugura en 1763. Hace poquitos años se ha celebrado el 250 aniversario, hace 4 años. Y bueno, pues la verdad que es un templo dedicado a Santo Tomás Apóstol. Aquí delante, el cuadro central, está representada la duda de Santo Tomás. Este retablo se inaugura en Y a nuestro viaje ponemos fin a los pies de la Virgen del Socorro, patrona de la Villa de Orgaz, en cuya ermita los orgaceños descansan, piden y dan gracias. Pues hasta aquí, amigos, nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya gustado pasear con nosotros por la Villa de Orgaz. Les esperamos en la próxima edición de Objetivo 4.0.